Tercer bloque del programa de la Patagonia Sur-Sur desde la rural de Río Gallegos, viendo la importancia que tienen las razas en esta sociedad rural, todo lo que es el negocio de la carne ovina. Vamos a seguir charlando con la presidenta, pero tuvimos una charla muy interesante con el vicepresidente del SENASA. Lo encontramos recorriendo uno de los stands, charlando con empresas de trazabilidad, y pudimos charlar con él. Suerte que venga. Yo creo que se llevó una buena impresión porque todo se hizo asegurando la trazabilidad que el SENASA requiere. Nosotros somos ente emisor de documentos y también autogestores de nuestra exposición. Entonces yo creo que esas cosas hacen que tengamos realmente una buena función con la gente, una buena comunicación con la gente del SENASA, incluso para la parte campero. Todos los animales vinieron con su DTE, su libreta sanitaria, se controla, se cierran los DTE, se emiten los DTE de salida asegurando la trazabilidad y todas las condiciones sanitarias que el SENASA requiere. Nosotros como entidad estamos habilitados como lazareto y predio cuarentenario por el SENASA. Así que bueno, la verdad es que estamos contentos que nos visiten, nos controlen y nos acompañen. Bueno, soy Carlos Milicevich, soy el vicepresidente del SENASA, del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria. Bueno, el SENASA es un organismo para nosotros central en lo que hace la producción agropecuaria, fundamentalmente porque garantiza la sanidad de los productores, tanto productores ganaderos como productores agrícolas. Y ese es quien, en definitiva, quien garantiza la sanidad y la calidad de los alimentos, tanto para exportación como para los alimentos de los argentinos. Con lo cual es un organismo sumamente importante para el desarrollo del país y para nosotros una enorme responsabilidad estar al frente de ese organismo. Bueno, primero, estar en la exposición de Gallegos en coincidencia con una visita que yo ya tenía prevista a la región, A ver, primero es mi provincia, es mi ciudad, para mí es un orgullo y una satisfacción volver como funcionario a mi provincia. Yo nací en mi vida profesional y técnica en esta provincia. Fui funcionario desde el primer gobierno del doctor Kirchner y después también mi primera etapa en el gobierno nacional, con lo cual no podía dejar de estar presente en esta exposición también, por el cargo que me honra hoy el presidente y el ministro de estar en el SENASA acompañando a Carlos Paz, que es un amigo. Bueno, primero sí, encontrarme con muchos amigos, poder tener la oportunidad también de anunciar definitivamente que después de aquella reunión que tuvimos en el mes de diciembre con el ministro chino, donde se corrigieron algunos aspectos que estaban en duda y había algunas diferencias respecto al protocolo de China, trajimos la noticia de que el primer frigorífico habilitado para exportar carne ovina a China ya estaba habilitado, en los próximos días se va a trabajar en el primer embarque. Y respecto a la trazabilidad, bueno, la Argentina a partir del año 2003 comenzamos todo un desarrollo respecto a la trazabilidad tanto del vacuno como del ovino, y en el caso del ovino iniciamos por un pedido y una negociación con Europa que teníamos que hacer identificación individual de nuestros animales para poder garantizar el mercado. Esto hizo que se potenciara el mercado de carne ovina fundamentalmente en Europa. Europa cada vez que viene, y la semana que viene estamos recibiendo una visita de la Unión Europea, felicita y reconoce que se ha hecho enorme esfuerzo respecto a la caravana. Creo que ahora hay una potencialidad de un pasito más, que es la caravana electrónica. Esta posibilidad de la caravana electrónica, que la resolución que se largó del SENASA es que no es obligatoria, sino que es voluntaria en esta primera etapa, pero todo aquel productor que trabaja en términos de calidad, de mejoramiento genético, existe hoy la tecnología avalada por el SENASA para que también incorpore a su proceso de identificación y trazabilidad el componente electrónico. Bueno, lamentablemente la situación de los dos protocolos, tanto de ovinos como de bovinos con Chile, no está avanzando mucho. Estos días hemos retomado la discusión porque se acordó con Chile un protocolo de exportación de carne vacuna. Hay productores que hicieron el esfuerzo de cuarentenar su hacienda en el marco de ese protocolo, sin embargo no están aceptando el pedido de importación, con lo cual hemos hecho el reclamo a las autoridades sanitarias de Chile y nos han dicho que han querido, que están pensando en cambiar ese protocolo. Independientemente de que lo quieran cambiar, nuestra gente cuarentenó bajo el protocolo actual, con lo cual estamos haciendo la formalidad, el reclamo de que esto sea así. Y por otro lado, en el caso del ovino, ellos nos están pidiendo
una cuestión técnica, pero nos está pidiendo que el establecimiento sea libre de media business. Nosotros todavía no tenemos esa condición para la región, con lo cual hemos vuelto a pedir que traten nuestro pedido de apertura de ese protocolo, para ver si en el corto plazo podemos hacer análisis, a lo mejor no a nivel de predio, sino a nivel de como los intereses de animales de cabaña, que podamos hacer dentro de cada predio la evaluación de potreros o de los animales de la cabaña que tengan libre de esa enfermedad para poder exportar. Muchísimas gracias por la nota, ¿eh? No, muchas gracias a vos y siempre acompañando a la Patagonia. Así que un gusto siempre encontrarte recorriendo nuestras exposiciones, nuestra región. Así que muchas gracias por estar acá. Hemos llegado al final de lo que fue este primer programa especial de Patagonia Sur Sur desde la rural de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. La próxima semana vamos a continuar desde aquí. Tenemos muchísimo más material para mostrarle a todos ustedes. Como siempre les digo, hasta la semana que viene.